Buenas tardes, queridos alumnos. Les doy la bienvenida a la clase de hoy, jueves 3 de septiembre. En la clase de hoy, como les comenté la semana pasada, vamos a retomar lo que es el análisis del libro de Ana Frank. Porque la semana pasada, como algunos no lo habían terminado de leer, nos quedaron algunas preguntas pendientes. Entonces, en la clase de hoy vamos a tomar al principio, ¿cierto?, lo que nos quedó del análisis de Ana Frank, para poder ir respondiendo a sus preguntas, y posterior a eso vamos a comenzar con el contenido, ¿cierto?, de esta tercera unidad, que es en relación a los mitos, ¿ya? Siempre les recuerdo algunas reglas generales, chicos, como mantenerse silenciados, mantener, ¿cierto?, desactivadas sus cámaras, y ante cualquier duda, consulta, ustedes nos pueden estar escribiendo por el chat con Miriam, estaremos muy atentas, ¿ya? Cualquier cosa, ahí nos levantan la mano. Siempre comenzamos la clase recordando lo que vimos en la clase anterior. Al principio, cierto, yo se los mencioné, estuvimos recordando y analizando lo que es el diario de Ana Frank, su lectura mensual de agosto. Quisiera que ustedes nos vayan compartiendo, chicos, cierto, qué es lo que se acuerdan de este libro, qué es lo que más les llamó la atención, o qué es lo que estuvimos analizando la semana pasada, de los que estuvieron, cierto, presentes, qué es lo que se acuerdan, qué es lo que analizamos de Ana Frank. Solamente lo que ustedes se vayan recordando. Ya, Felipe, te voy a activar el audio. Ahí, estaba viendo. No pude activarle, pero estoy leyéndolos por el chat. Y a la Maite les voy a dar para que nos cuente, ¿cierto?, lo que estuvimos revisando la semana pasada. A ver. No tengo. Aquí está la Maite. Ya, Maite. Hola. Hola, Maite. ¿Y ese ánimo? ¿Qué pasó? No, nada, nada. Maite, ¿qué es lo que te acuerdas que estuvimos revisando de Ana Frank la semana pasada? Lo que tú te acuerdes. ¿Cómo vivieron ellos? Ya. El contexto histórico, ¿qué es lo que estaba pasando en ese momento, Maite? ¿Se refiere así como lo de la guerra? Sí, la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? ¿Terminaste el libro, Maite? No. ¿Todavía no? No. ¿Sigues ahí mismo o avanzaste un poco esta semana? No, no sigo ahí mismo. Ah, ya. Ya, pero eso es cierto, lo que recordamos también estuvimos viendo dónde ella se ocultó por mucho tiempo, ¿cierto?, con su familia para poder, ¿cierto?, salvarse de este holocausto, que al final igual después no se sabe quién lo delató, pero finalmente, ¿cierto?, igual se tuvieron que ir a los campos de concentración. Muchas gracias, Maite. Acá tengo la participación de ustedes por el chat. Quiero compartirlas, chiquillos. El Facundo dice que le interesó porque pasaba la Segunda Guerra Mundial. La Francisca no habla de las cosas que no se podían hacer. Y aquí el Cristóbal es una gran reflexión, Cristóbal, que también es una de las preguntas que tienen en su guía, chicos. Dice el Cristóbal que le llamó la atención las cosas que es capaz de hacer un humano por sus ideales. Por ejemplo, hablando, cierto, en relación a Hitler, cómo erradicar la religión judía en ese momento. Sí, como que uno analiza, cierto, y reflexiona lo que es capaz de llegar a ser el ser humano, cierto, por este hombre emperador, cierto, pero todos los que estuvieron detrás de él haciendo tantas atrocidades. Sí, finalmente Facundo, Ana Frank muere de tifo en un campo de concentración. Ya eso es lo que estuvimos, cierto, revisando, y acá voy a ir siendo para los que no estuvieron la semana pasada. Siempre les recuerdo, chicos, que cuando ustedes no están presentes en una clase Zoom, al igual que como se consigue en un cuaderno, cuando estamos en las clases presenciales, ustedes cuando no estén en una clase es importante que la puedan, cierto, ver. ¿Qué analizamos? ¿Alguna de las cosas, cierto, acerca del libro que Ana escribe, este diario de vida, ¿cierto?, que lo llama Kitty, en el periodo que se encuentra en su escondite? El libro fue publicado después, ¿cierto?, de,
de su muerte, se lo pasa Miep, que es una de las que los ayudó en este encierro, se lo pasa a su papá, ¿cierto? Para ser publicado. Uno, como les mencionaba, chicos, es uno de los libros más famosos mundialmente. Vimos el contexto del holocausto judío, ¿cierto? Y recordamos un poco y vimos todas las atrocidades que sucedieron. Tema adelante. Van a también estudiar esto, la Segunda Guerra Mundial, y ahí a lo mejor se van a acordar, ¿cierto? Cuando vean todo lo que pasó en el holocausto, las cosas, los campos de concentración, esta guerra, la más, ¿cierto?, terrible. Y el exterminio, ¿cierto? Algunos ya cuando ahí en el exterminio, cuando solamente los mandaban ya a matar, cuando metían a los niños en estas cámaras de gases, fusilamiento, ahorcamiento, que fue terrible, pero que es el contexto de este libro que estamos leyendo ahora. Cuando ustedes más adelante estudien la Segunda Guerra Mundial, de seguro se van a acordar de Ana Frank, de lo que ella vivió. Yo les mencionaba la semana pasada que a lo mejor han visto películas en relación, ¿cierto?, a la Segunda Guerra Mundial. Esta semana, chicos, me busqué en Netflix, ahí para que los invito, ahora que como estamos en las casas, ¿cierto?, y tenemos tiempo, hay un documental de Ana Frank, que muestra, ¿cierto?, van leyendo páginas del libro, van haciendo, ¿cierto?, citando fragmentos, y también en ese documental que está ahí, hablan cuatro mujeres sobrevivientes al holocausto, y cuenta, ¿cierto?, lo que sucedió. Hay una mujer que dice haber conocido a Ana Frank, que la vio. Entonces, bien interesante a los que le llamó la atención, ¿cierto?, esta parte de la historia, que puedan verlo. También hay otras películas, está El niño pijama de raya, La vida es bella, está La lista de Schindler, que ahí ustedes pueden ir conociendo, ¿cierto?, e ir investigando más de este contexto histórico en el que se escribió este libro, real, ¿ya? Que Ana Frank escribió lo que le sucedía y también nos da a conocer parte de la historia mundial. Conocimos la biografía de ella, sus familias, fotos, ¿cierto? Cuando ella era chico, yo le dije que ellos eran de una familia acomodada, tenían muchas fotografías que ella fue pegando en su diario y que también luego se encuentran en este escondite que tenía. ¿Qué más tenemos? Ahí está la familia, se dan cuenta, hasta Otto, el papá, que fue el único sobreviviente de los que estaban encerrados, fue el único que sobrevivió a estos campos de concentración. Margot murió, al igual que Anne, en el mismo lugar, y su madre también muere. Vimos el ambiente físico, lo psicológico, el contexto histórico. Eso es lo que estuvimos revisando, chicos, y vimos la casa de atrás. Acá la casa, ¿cierto? Acá. Esta es la casa donde se escondió Ana Frank, que hoy es un museo. Si algún día, cierto, andan por esos lugares, cierto, en Holanda, ahí puedan ustedes visitarla también. Y acá está el escondite, cierto, que yo les mencionaba que estaba atrás de esta biblioteca y subían una escalerita y llegaban. Hicimos un recorrido también, ¿se acuerdan? Hicimos un recorrido visitando de cerca cómo era el lugar donde se escondió esta familia. Y acá hay algunas frases que la Maite nos leyó la semana pasada, frases que quedaron patentadas para siempre, recordando este libro que podemos leerlo en distintas etapas de nuestra vida. Yo les dije la semana pasada, no sé si se los comenté, que lo leí cuando estaba en octavo básico y no le tomé tanto el peso. Después con los años, ¿cierto?, volví a leerlo y ahí sí dimensioné más, puede reflexionar y puede tomarle más la importancia y cómo también Ana Frank era tan madura, encuentro yo, para la edad que tenía, cómo reflexionó acerca de lo que estaba pasando. Ahí tenemos una que me gusta, ¿cierto? A pesar de todo, sigo pensando que la gente, bueno, imagínense, a pesar de todo lo que estaba viviendo, tener que estar escondida, privada de su libertad con su familia, ella igual seguía creyendo que las personas son buenas. Y ahora quiero que puedan ustedes, ¿cierto?, contestar, ¿ya? Los invité a que puedan contestarla, pero les voy a compartir acá para que veamos cómo están ustedes y podamos ir revisando una de ellas, ¿ya? La primera parte tenían que completar una ficha bibliográfica, chicos, donde tenían que escribir el tipo de narrador. Revisamos, acuérdense, la semana pasada el tipo de narrador. Quiero que alguien me comparta, ¿cierto? Porque dentro de los contenidos también que estuvimos viendo en agosto fue el tipo de narrador. Voy a solicitar acá a la Isidora para que active. Hola, Isidora.
Hola, Miss. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno. Oye, y si tú te acuerdas qué tipo de narrador está presente acá en Ana Frank. Creo que era, ¿cómo se llamaba? El que hablaba solamente, que contaba el historial. Acuérdate, Ay, perdón. acuérdate. Escucha, Miss. Porque está dentro de la historia, ¿cierto? Sí. El narrador, ¿no te acuerdas cómo se llama? No, no me acuerdo, pero sí sé cuál es. Ya, a ver, tenemos acá en Yo. el chat. Ya. ¿Quién? La Maite. Protagonista. Bien, la Maite te ayudó. Y si viste, el narrador protagonista, porque está en primera persona y está contando todo lo que le pasa a ella, ¿cierto? Cuenta y relata todo lo que a ella le sucede, súper bien. Y eso tienen que completarlo en la primera parte donde está la ficha bibliográfica. Ahora vamos a revisar la segunda. Bien ahí, La Paz, me había comentado con la Francisca también. Les voy a compartir acá la votación, chiquillos, para que ustedes puedan contestar y revisemos juntos. Solamente voy a dar 3 minutitos. Esto no lo alcanzamos a hacer la semana pasada, pero lo vamos a hacer ahora para terminar de revisarlo, ya que es muy importante que ustedes puedan leer y que realicen su lectura mensual, chicos, ¿ya? Ya, ahí está mi Diana, ¿se ve la pantalla? Miss, se ve la Ya. votación y la pregunta también. Ah, ya. Eso, dejé la pregunta porque para los niños que no nos están, los que están viendo la grabación, puedan saber si esto es lo que están contestando sus compañeros. Ya. Acuérdense que son las mismas preguntas de su guía de la lectura mensual. Ya en el ítem número 2 tenían que encerrar ustedes la alternativa correcta. ¿Ya? Así que vayan contestando. Vamos a dar 3 minutitos. Así que invito a todos que puedan estar haciéndolo en este momento. Van súper bien hasta el momento contestando. Así que excelente. Les invito a que se vayan sumando más y puedan ir ahí todos contestando sus preguntas. Revisen su guía y van contestando. Luego, chicos, de que contestemos y revisemos la guía, el profesor practicante, ¿cierto? Mister Francisco preparó una cápsula de este libro y queremos compartirla. Él estuvo la semana trabajando con esta lectura y les preparó una cápsula a ustedes para finalizar, ¿cierto? Y terminar con el análisis de este libro. Vamos a ir revisando. Ya quedan 30 segundos, chicos, así que tienen que ir votando los que nos quedan pendientes. ¿Hay cualquier duda? Me escriben por el chat o levantan la mano. Ya pasaron los 3 minutos, así que vamos a finalizar y vamos a compartir con ustedes para poder revisar. ¿Ya? Ahí ustedes están apareciendo en la pantalla lo que ustedes estuvieron votando. Ya tenemos la primera, dice, Ana dice sentirse sola. ¿Por qué? ¿Por qué se siente Ana sola? Quiero que alguien me dé, voy preguntando cuál cree que es la respuesta correcta. ¿Ya? Aileen. Tienen que estar atentos, chicos, ahí. Aileen.
Le voy a ver la Amanda, a ver si está atenta la Amanda. Hola, Amanda. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Amanda? Bien, qué bueno. Amanda, ¿cuál es la correcta en la 1? Espera, no he leído el libro. Pero Amanda, y con todo lo que hemos dicho esto, la semana pasada y ahora, ¿por qué crees tú que se siente sola? ¿Cuál será la correcta? ¿A, B, C o D? No sé. Ya, vamos a revisar acá, ¿cierto? Hay algunos. Gracias, Amanda. La C. Ya, vamos la a... La C. Ya, esa es la correcta, ¿cierto? Y la hemos... si no han terminado de leer el libro o no lo han leído, chicos, hemos hablado bastante de ella por lo mismo, para que sepan, ¿cierto?, de qué se trata. Ana se sentía muy sola porque no tenía quien decirle lo que piensa, lo que siente. Recuerden que les mencioné que no se llevaba muy bien con su mamá, con su hermana, se sentía muy distinta a ella y no tenía con quién desahogarse. Es por eso que empieza a escribir este diario, ¿cierto? Le da hasta un nombre y ahí era donde ella se podía desahogar. Muy bien, Francisca, Facundo, Fernanda, que me habían contestado ahí por el chat. Tenemos la 2, Kitty, ¿quién es, cierto? Acá se los acabo de decir. Es el diario de vida, muy bien, la mayoría lo contestó correcto. Ya también se los había comentado que ella le da este nombre. Los judíos, por orden de Hitler, tuvieron que... acá está igual media complicada porque tenían que ustedes, cierto, buscar una de ellas. Podían ser todas las anteriores porque tuvieron que entregar todo en realidad, ¿cierto? No podían viajar en tranvía, no podían hacer nada, en verdad fueron discriminados totalmente, pero sí considero, ¿cierto?, como buena llevar una estrella amarilla en su vestimenta, que fue lo más característico, ¿cierto?, y así los marcaba. Si Ana fuera mi hija, era una frase típica de ¿quién? Muy bien, acá el 83% contestó bien, chicos, la señora Van Damme o Van Pel, ¿cierto? Si les aparece en su libro, según la editorial. Ella siempre se refería así a Ana, la encontraba muy habladora, siempre tenía que meterse, aunque nadie le veía la opinión a esta señora, ella igual lo hacía. Y por eso a Ana no le gustaba, no le agradaba a esta señora. ¿Cuál fue uno de los mayores asombros de Ana en su encierro? Que podía quedarse quieta y callada. Recordemos que ellos estaban escondidos atrás de una oficina, entonces ellos tenían que estar durante toda la mañana cuando estaban trabajando en la oficina, ellos en ese momento no podían pararse, tenían que estar, ¿cierto?, en la cama, quietas, calladas. Y ahí también ella aprovechaba de leer en esos tiempos cuando no podían hacer nada, nada de ruido. ¿Y qué situación le ayudó a Ana? Enamorarse de Kitty. Que fue como un amor, ¿cierto?, medio forzado, porque de quién más su pensamiento se fue hacia él porque estaban en el encierro y eso le ayudó a salir un poco de su aburrimiento. Así que bien, la mayoría contestó bien, así que los felicito, chicos, a los que han leído el libro también quiero aprovechar de felicitarlos, ¿ya? Y acá están las respuestas que quiero que vayan contestando y que me gustaría que fueran compartiendo en la clase. Ya tenemos, luego de haber conocido la vida de los judíos, específicamente la de Ana y su familia durante el holocausto. ¿Qué opinión tienes de este? ¿Qué opinan del holocausto? Me gustaría aquí ir conociendo la opinión de ustedes. Quiero preguntarle al Cristóbal que nos opine, que o sea, su opinión respecto al holocausto. Hola. Hola Cristóbal, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno, me gustaría conocer, Cristóbal, tu opinión sobre el holocausto, sobre la vida, ¿cierto?, que tuvieron en ese minuto los judíos. Te escuchamos, ver, Cristóbal. Hay dos opiniones sobre esto, que van a predominar sobre otras. Uno es un poquito racional para algunas personas seguramente, y no lo voy a explicar muy bien por eso mismo. Ya. Porque a algunos le parecerá así como terrible que vengan de personas seres, pero también buena, por así decirlo, en cierta forma. Bueno, primero es que lo que dije antes, de lo que es capaz de hacer uno por la perfección que busca un humano.
Por ejemplo, religiones. Dios se podría tener más como perfección. Y eso es lo que busca un ser humano, siempre. Perfección. Uno nunca se va a quedar conforme con algo. La mayoría de seres humanos son inconformistas, por lo general. Y Hitler lo que buscó fue la perfección mundial, o algo por el estilo. Sí, porque él hablaba de una raza pura que eran ellos, ¿cierto? Y quería terminar con todos los demás. Acordémonos que no fueron tan solo los judíos. Ya mandó también todo lo que son los gitanos, pertenecientes a algunas etnias, ladrones, de todo, ¿cierto? Para poder terminar con ellos. Agradezco tu opinión, Cristóbal, y tu reflexión hacia el holocausto. Si fueran alemán, mira, acá alguien me gustaría que comentemos esta pregunta, chicos. Si fueran alemán viviendo la Segunda Guerra Mundial, ¿se habrían arriesgado a ayudar a una familia judía? Acá tenemos el ejemplo, no sé si vieron la película La Lista de Schindler, que él fue un alemán, ¿cierto?, que ayudó a los judíos. Pero si ustedes hubiesen estado ahí, ¿creen que si hubiesen sido un alemán, ¿creen que se hubiesen arriesgado a ayudar a alguna familia judía? ¿Haberla escondido? ¿Haberles ayudado? ¿Qué creen? Aquí voy a ir consultando, chicos. También los voy leyendo en el chat. Con la Miriana estamos ahí atentos. Ya, Facundo. Para que actives tu audio. Facundo. Hola. Hola, Facundo. Si hubiese sido un alemán viviendo la guerra mundial, ¿crees que te había arriesgado a ayudar a alguna familia judía? Sí. ¿Por qué? Porque puedo. Así podía salvar a otra familia. Ya. Y hacer bien. Ya, te hubieses arriesgado entonces tú a ayudarlo. Aunque es difícil. Sí, hubiese sido muy difícil, ¿cierto? Pero lo hubiese logrado. Muchas gracias, Facundo. Acá luego tenemos, ¿cierto? ¿Cuál es para Ana la característica esencial de una amiga del alma? De una amiga, ¿cierto? Ella lo único que quería era con quién desahogarse. A ver, La Paz también me está escribiendo. Gracias, Paz, por participar. Dice, era una injusticia como los trataban a los judíos. Yo los ayudaría porque somos todos seres humanos. Y ahí estamos hablando, ¿cierto?, de los derechos humanos. Recuerden que después de la Segunda Guerra Mundial, por lo mismo se crea la ONU, chiquillo, para proteger, ¿cierto?, los derechos humanos. Así que muy bien lo que tu reflexión, Paz, lo felicito, chicos. Se dan cuenta que están más grandes y ya están reflexionando. Y a partir de un libro, de una lectura, ustedes ya son capaces de reflexionar, de dar su opinión, su punto de vista. Y eso me alegra bastante. Y seguimos. ¿En qué circunstancias podrías haberte visto identificado con algún personaje? ¿Quién se vio identificado con algún personaje? ¿Con quién? ¿Por qué? Y la otra pregunta, ¿cierto? Imagines cuál habrían sido los primeros planes de Ana si hubiese sobrevivido al holocausto. Este me gustaría, ¿cierto?, compartir con ustedes y qué es lo que me pueden mencionar. ¿Qué creen ustedes que hubiesen sido los planes de Ana? Ella lo escribe en su libro, ¿cierto?, lo que quería hacer cuando grande. ¿Qué hubiese hecho a Ana Fran? Tenemos una manito arriba, súper bien, Facundo, te vamos a activar el audio. Hola. Hola, Facundo. ¿Qué crees tú que hubiese hecho Ana si hubiese sobrevivido a este holocausto? Yo me siento identificado. Ah, ya, ¿con quién te sientes identificado? Sí, pero ahora como ya estamos todos encerrados, me siento identificado como casi todas las personas que están encerradas. Eso quería llegar yo, ¿cierto? Porque ahora también nosotros estamos encerrados. No es lo mismo como estaba Ana, pero estamos encerrados, ¿cierto? Sí. ¿Y ha sido difícil para ti este tiempo, Facundo? Sí, ha sido difícil. Ya, porque yo he conversado con algunos, para algunos ha sido difícil, a otros les gusta estar en la casa. Ya todos tenemos visiones distintas y opiniones distintas también. ¿Qué crees que hubiese hecho Ana si hubiese sobrevivido?
Facundo, ¿qué crees tú que hubiese hecho ella? ¿Hubiese crecido? Ya, mira, aquí tengo la opinión de tus compañeros, ¿ya? La Paz dice que hubiese sido escritora y periodista, bien Paz, porque le gustaba mucho, ¿cierto? Y igual me la imagino así, una escritora muy, muy famosa. La Fernanda nos dice que podía viajar, conocer muchas partes, siendo una mujer moderna. Ella era muy avanzada para la edad, por eso se lo comento. En el libro menciona, ¿cierto? A ella no le gusta, ¿y por qué se llevaba tan mal con la mamá? Sentía que la mamá lo único que hacía, ¿cierto? Era las labores de la casa. Ella quería estudiar, quería viajar, conocer. Esas eran sus proyecciones de vida. Muchas gracias, Facundo, por tu participación, y a todos también los que nos están escribiendo por el chat. Ahora tenemos la reflexión final, ¿cierto? Que esta era muy importante, que yo les dije que ustedes la pudieran hacer. Tenían que elegir un tema y anotar sus reflexiones en torno a él. Ustedes tenían que elegirlo, esto es muy personal, ¿cierto? ¿Cómo nos percibimos nosotros mismos y cómo nos perciben los demás? Otro, la discriminación a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial, o la soledad y la necesidad del ser humano de compartir con otras personas. Ya esta reflexión ustedes tienen que tenerla ahí en su cuaderno ya, o en su guía, si la tienen archivada. Y ahora quiero compartirles, chiquillos, la cápsula que realizó Mirtes Francisco. Ya voy a ver acá para poder compartir la pantalla. Y Miriam, usted me avisa si es que se ve bien. Sí, Miss. Ya, vamos a... Presten atención, chicos, son 9 minutos, así que quiero que estén todos atentos. Con esto ya damos por finalizada la lectura mensual del libro de Ana Frank, ¿cierto? El diario de Ana Frank. Vamos a escuchar y agradecer, ¿cierto?, a Mr. Francisco por haber realizado esta cápsula. Y después vamos a comenzar, ¿cierto?, con el contenido y entrar al mundo de los mitos. Así que presten atención, porque a los que están todavía completando su guía les va a ayudar mucho para entenderlo y tener una reflexión mayor de este libro tan importante. Hola, chicas y chicos. Le habla el profesor Cristian Francisco Sánchez, que se presentó la semana pasada. Y en esta breve cápsula les voy a hablar un poco de lo que estuvieron viendo la semana pasada. Y además, lo que fue la lectura del mes de agosto. Estoy hablando del diario de Ana Frank. Bueno, para comenzar un poco, mi compañera, la clase pasada, el día jueves, le habló de forma exhaustiva y habló mucho del libro de Ana Frank, como para yo volver a hacer un resumen. Se abordaron aspectos históricos, se abordaron aspectos de ambientes psicológicos, de ambientes físicos, abordó el social, relacionado al tema de la Frank, incluso se dio una muestra de cómo era el continente y todo. Entonces, me pregunté cómo podría ser una cápsula de ayuda para ustedes. Y creo que la forma más correcta de poder ayudarnos es preguntarnos por qué leer el diario de Ana Frank. Yo creo que, a simple vista, yo tengo dos ideas. La primera idea es que Ana Frank, yo una chica de 13, 12, 13 años, estuvo encerrada 2 años y que estuvo frustrando cuando fue encerrada en casa. Tenía 15 a 16 años aproximadamente. Entonces, yo creo que la importancia de que ustedes lean a Frank, justo decidió ahora, como que estamos pasando un momento de cuarentena, todo lo que ha pasado, es porque aborda problemas universales. Yo creo que lo mismo, bueno, cuando yo leí el libro, que también fue a su edad, yo creo que los problemas que se abordan, o los problemas que cuenta a la gente, que le cuenta a su confidente, a su único amigo que era el libro, son los problemas que uno estaba pasando, o las mismas dudas que tiene cuando está.
de una forma fiel a los hechos, lo que ocurrió dentro de un periodo histórico súper fuerte, súper específico. Nunca han habido tantas muertes como en la Segunda Guerra Mundial. Los nazis querían exterminar al judío, querían colocarse al exterior, y a la Franca era judío. Entonces Ana Frank escribió también sobre lo que estaba ocurriendo afuera, más aparte, escribía lo que estaba ocurriendo dentro de ella. Entonces yo creo que en esos dos factores, que Ana Frank como niña escribía sobre lo que sucedía afuera y adentro de su mente, de su cuerpo, está la importancia de por qué tenemos que leer a Ana Frank. Y bueno, como mencioné, va a haber un breve resumen de lo que es Ana Frank. Yo categoricé en cinco partes, que no son las cinco partes específicas del libro, pero son cinco partes como para que vayamos entendiendo, y además son cinco partes que van al lineal. Entonces, para también entender que esto es una historia literaria. La primera parte. El cumpleaños de Ana. El padre de Ana le regaló una libreta. Ya tenemos eso. Tenemos el dato también de que tenemos que pensar que Ana no confiaba ni en su hermano ni en su papá. Entonces, el único confidente a quien solamente le preguntaba sus problemas, o lo que pensaba, cómo veía el mundo, lo que estaba pasando en el mundo, fuera de su cabeza, era el diario. El segundo punto es que los nazis llegan al poder y Ana y su familia deben escapar. ¿A dónde escapan? A Holanda. Sin saber que los nazis llegarían a Holanda. La tercera parte es que la familia Frank junto con la familia Van Damme se ocultan. Pasan dos años encerrados. Imagínense, ustedes deben llevar un año más, o sea, de marzo a ahora. Deben estar encerrados, pero igual tienen una oportunidad de poder salir de vez en cuando a hacer las partes, que no creo que todos hemos hecho. Pero ella no puede salir por nada. Salía, la mataba. También un punto importante que quise recalcar dentro de esta tercera parte, donde se oculta, es que Ana se enamora de Peter. Cuarto punto, lo descubre. Son delatados al nazi. Llega un general específico con soldados vestidos de civil y empiezan a allanar la casa. Y justo con el punto anterior donde Ana se enamora de Peter o Peter, Peter o Peter se va a Auschwitz, un campo de concentración, yo creo que uno de los más famosos dentro de lo que hay en la literatura o lo que hay de ficción. Y Ana se va a Bergen-Belsen. El quinto punto, el último punto, es que Ana muere. Muere de tifus semana antes que los nazis perdieran la guerra. Mala suerte. Para concluir esta cápsula, quiero rescatar, aparte de por qué tenemos que leer a Ana Frank, la importancia de leer y escribir. La importancia de leer y escribir está en este diario, en el diario de Ana Frank, en este libro, en que Ana Frank nos muestra que en las situaciones más atroces lo humano sobresale. ¿Y cómo somos testigos de eso? A través de que ella escribió, y nosotros podemos leer e informarnos. Aparte de que ella fue testigo de un suceso, en que nosotros al leerlo tenemos que saber y tenemos que estar conscientes de que nunca debemos olvidar nosotros dentro de lo que ha pasado en la humanidad. Para que nunca más se vuelva a cometer, para que nunca más vuelva a aparecer partidos o objetos de ideología cercana a que se le dijo, que se lo dio a los judíos, que es xenofobia, que se lo dio a los extranjeros, o homofobia, odio a los homosexuales, o fobia a los homosexuales, y que lleguen al poder y hagan lo mismo que hicieron los nazis. Exterminarlos, llevar los campos de concentración, etc. Ahí está uno de los factores más fuertes de lo que tenemos que leer sobre los sucesos que pasaron, y tenemos
únicamente humano. Estos tres factores lo hemos visto muchas veces, se dieron para ahora con el tema del coronavirus. Se dio también en el momento cuando fue el estallido social. No sé si tus padres le habrán contado cuando fue el terremoto. Mucha gente se juntó, ayudó, etcétera, etcétera. O cuando se cosas específicas, vemos eventos televisivos como la Teletón, por ejemplo, donde si hay un compañerismo, si hay una solidaridad y si hay una esperanza, y la esperanza es que se llegue a algo bueno. La esperanza siempre algo bueno, siempre busca la violencia. Y bueno, chicos, esta acá termina la cápsula de hoy. Bueno, ahora va a ser mostrada en clase. Ahora le doy el pie a mis amigas para que empecemos con el tema de los mitos, que también tenemos una guía preparada con ella para que puedan trabajar con ella. Me despido, que estén bien, cuídense. Hablo. Ya, chicos, muchas gracias a los que estaban atentos. Y disculpen también, ¿cierto? Estaban justo, se escuchaba, no sé si, la alarma, porque la semana pasada tuve, a ver, escuchaba los perros, escuchaba la alarma, pero son cosas que pasan. A lo mejor después escuchaban el celular, porque le estaba preguntando a mi Diana también ahí cómo se escuchaba, espero que todavía no escuchaba bien. Mi Diana, ¿se ve ahí la pantalla en la presentación o no? Sí, ya se va en la diapositiva. Ya, muchas gracias. Le quiero dar las gracias a Mr. Francisco por la cápsula y espero que con ella, cierto, hayan podido ustedes ver este resumen que hizo. Como lo mencionábamos anteriormente, hoy día, bueno, nos queda dos minutos, se nos pasó volando la hora en realidad. Comenzamos con la tercera unidad. Yo les pedí que tuvieran su libro a mano, chicos, y si se dan cuenta, quiero que empiecen a abrir su libro en la página 124. Ya ahí, fíjense que estamos ya, vuelvo a repetirlo, página 124, estamos en la tercera unidad. Desde la semana pasada, tengo acá las instrucciones que les envié la semana pasada, empezaron ustedes a trabajar con la tercera unidad. De la página 124 y 125, ¿qué viaje nos ofrece una lectura? Las preguntas solamente ustedes tenían que reflexionarlas, esta es la actividad que estuvieron trabajando la semana del 24 al 28 de agosto, ¿ya? Y luego tuvieron que leer un mito, como punto de partida, leer un mito maya que se llama El Tiempo, y poder responder también las preguntas en el cuaderno. Siempre es importante, chicos, que ustedes puedan anotar preguntas y respuestas en su cuaderno. Y lo importante de la clase 2 de la semana pasada es que ustedes pudiesen reflexionar a dónde nos hace viajar la lectura de los mitos. La clase de hoy, cierto, el objetivo, y que lo vamos a retomar con fuerza de vuelta de Fiestas Patrias, es que ustedes puedan conocer las características de los mitos. A principio de año lo tomamos, pero fue cierto, ahora lo tenemos que volver a tomar, volver a analizar, y sería bueno que conozcan bien sus características. La sesión formativa de septiembre tienen que crear un mito. Y vamos a recordar un poco lo que es el mito. Aquí necesito un voluntario para leer. ¿Quién quiere leer? Levante la manito el que quiera leer. Hay varios acá que les gusta leer. El Facundo tiene la mano arriba, pero yo no sé si se le quedó de nada la mano arriba. Aileen, tu cámara. El Joaquín, voy a ver, ¿está el Joaquín ahí o no? Hola, Joaquín. Hola, Joaquín. ¿Estás ahí o no? ¿A ti te gusta leer? ¿Cómo estás, Joaquín? Escucho muy bajito. ¿Puedes hablar ahí un poquito más fuerte? Ahí sí. Y ahí te escucho yo. No sé si tus compañeros te escucharán.
Joaquín, ¿nos puede leer lo que es el mito? ¿Ahora no empieza? Ya, Joaquín. Es una narración que hacen las personas que tienen que ver con dioses o héroes que son sobrehumanos o de eventos extraordinarios que ocurrió en un pasado muy lejano. Algunos mitos relatan el origen de grupos étnicos y pueblos o la fundación de ciudades. Muchas gracias, Joaquín. Si se fijan los temas, ¿cierto?, que vamos a tomar con fuerza son los mitos. Recordemos, niños, que los mitos, ¿cierto?, pertenecen al texto literario, estamos dentro del género narrativo, y en ellas, estas narraciones tienen que ver con los dioses, con los héroes. Ya los mitos no tienen un tiempo determinado, se supone que fue en un tiempo muy pasado, ¿ya? Y una de sus características las tenemos acá, para que las vamos recordando. Vimos, acuérdense, el mito del tiempo, ustedes lo trabajaron la semana pasada, y ahora quiero que estemos en la página 128. Acá tenemos la definición de los mitos, página 128 dice, los mitos son relatos de la tradición oral de una comunidad y forman parte de sus creencias religiosas. Estos relatos buscan responder diversas preguntas esenciales para el ser humano. Por ejemplo, explicar el origen del mundo y de la vida, entender el comportamiento de la naturaleza y sus fenómenos, comprender la presencia del mal, entre otros cuestionamientos. Ya, el mito lo que busca es poder, ¿cierto?, explicar las creencias religiosas, también el origen del mundo. Estos se han ido traspasando, ¿cierto?, de forma oral, de generación en generación. Fíjense acá. Son narraciones de hechos que están relacionados con el orden de lo sagrado, lo divino. ¿Sus personajes quiénes son? Son dioses, semidioses o héroes. Transcurren en un tiempo impreciso, no se sabe con determinación qué año fue, ¿cierto? Solo se sabe que es un tiempo remoto. Y buscan dar respuesta a situaciones de vivencias de la naturaleza de las cosas. Por ejemplo, la vida, la muerte, el rayo, el día, la noche. Ven que hay distintos dioses, entonces el dios del mar, el dios del rayo, el dios del sol. Esas son algunas características de los mitos. Entonces por ahí viene cuando dice mito o realidad, es como que no se sabe, ¿cierto?, si pasó con esa actitud. Solamente sabemos que no habla de cosas relacionadas de generación en generación. Por eso siempre cuando dicen mito o realidad, es un mito, es verdad, no sé si han escuchado por ahí, siempre se dice eso. Y hay algo, quiero que vean la diferencia con la leyenda, porque siempre surge esto. Estamos haciendo una pincelada de lo que viene, porque esto lo vamos a tomar con fuerza de vuelta, ¿cierto?, de vacaciones de invierno. Recordándole que la próxima semana tenemos la Semana de la Chilenidad, que están todos muy invitados. Después tenemos los días libres de 18, y a la vuelta, ¿cierto?, vamos a tomar una clase detenidamente. Pero estamos adelantando e invitándolos también a que puedan ir realizando las tareas de la semana pasada y de esta en base a los mitos. Y aquí fíjense algunas de estas diferencias. Tenemos el mito, es un relato que trata de explicar el origen del mundo. Acuérdense, por eso están los mitos griegos. Esta semana le enviamos un mito nórdico, ya el mito de Thor. Entonces se fijan que es el origen de un mundo. Acá nosotros también tenemos muchos mitos en nuestro país, ¿ya? La leyenda, en cambio, el origen de algún elemento de la naturaleza, alguna planta, algún animal, ¿ya? Entonces acá nos habla de un relato del origen del mundo. En la leyenda es del origen, ¿cierto?, de algún elemento, de una planta, de un animal. No sé, un ejemplo, me acuerdo la leyenda de la ñañuca en el norte, que es una flor roja, ¿cierto?, que nos cuenta ahí cómo se originó, para que lo tengan como ejemplo y se acuerden. El mito es un relato con pretensiones históricas, ya, de la historia, y la leyenda no se ubica en un momento preciso. El mito no tiene un año específico, porque es un tiempo cierto indeterminado, pero sí dentro de la historia, o sea, es un mito griego, cuando estaban los griegos, cierto, es un mito nórdico en esos tiempos de los dioses, sabemos que es
que está determinado históricamente con los dioses. Y en la leyenda tiene personas humanas. En los mitos no tenemos humanos, ya tenemos dioses, semidioses y también tenemos héroes. El mito tiene seres fantásticos, fabulosos, como el Minotauro. Y la leyenda tiene a personas. Ahí entonces vamos viendo la diferencia para que no confundan al mito con la leyenda, que son totalmente distintos. El mito no siempre tiene algún elemento real. Y la leyenda sí tiene ejemplos de cosas reales. Vamos a ir viendo y acá vamos a ir revisando juntos. Fíjense que tenemos... en el libro que yo les dije que estuvieran a la página 128. Por tiempo nos vamos a alcanzar, yo quería que hubiésemos alcanzado a leer este mito mapuche. Acordémonos que el mito nos habla del origen, entonces tenemos el origen, a lo mejor, porque dice al principio de todo, ya el origen del pueblo mapuche. Entonces me gustaría que vayan contestando, ¿cierto?, a algunas preguntas. Dice acá, lee con propósito de conocer la forma en que dos pueblos originarios en Chile entendían el origen del mundo y de los astros. Entonces ustedes tienen que leer este mito, Wang Glen, y también el mito La Mujer Sol, La Mujer Luna, que está en la página 133. Espérenme chicos, tengo que abrir la puerta, disculpen. Disculpe. Entonces, quiero que anoten en su cuaderno como tarea de esta semana, ya porque he visto que no todos han accedido a las tareas. Estaban algunos con la lectura de su libro mensual y algunos contestando también su evaluación formativa. Pero quiero que anoten, que les quede claro para que esta próxima semana también puedan ir haciendo sus actividades. Anoten como tarea que fue enviada, ¿cierto?, esta semana, la página 130, y lo tengo acá en las actividades, fíjense que tienen ahí en su cuaderno anotado, algunos a lo mejor ya lo tienen realizado. Esta semana, en la clase número 2, deben trabajar, ¿cierto?, de la página 128 a la 135. Tienen que leer este mito mapuche, lo vamos a revisar de vuelta de Fiestas Patrias hasta las 135. Ahí es importante que puedan leer ustedes estos dos mitos importantes y que vayan analizando el origen, como dice acá, del mundo y de los astros. Puedan ir contestando en su página 135. Tienen acá, ¿cierto? Van a leer. Y en la página 135 tienen que trabajar con estos dos mitos. Es importante que los puedan leer. Al leer, les recomiendo utilizar alguna de las estrategias de comprensión lectora. Ya que puedan ir subrayando, que puedan ir buscando las palabras que desconocen, visualizando. Esto les va a ayudar a ustedes a comprenderlo mejor. Si lo están leyendo y no lo comprenden, vuelvan a leer, chiquillos, porque no son muchas páginas, ¿ya? Tenemos, el primero tiene 3 páginas, el segundo mito de la mujer sol, la mujer luna, tiene 2 páginas. Entonces ustedes van leyendo, pueden ir haciendo resumen también con una hoja, esa estrategia les van ayudando a comprender mejor. Anotan pregunta y respuesta en su cuaderno. Y finalmente tienen que reflexionar, y esto lo vamos a comentar, a ver, es la... El jueves 24 de septiembre vamos a poder, ¿cierto?, contestar entre todos, vamos a analizar. ¿Y qué podemos aprender de nuestros pueblos originarios mediante la lectura de sus mitos? ¿Qué creen ustedes que podemos aprender? ¿Ya? Y también vamos a revisar el mito de Thor, que fue la guía de esta semana, te tienen que leer, ¿cierto?, el mito de Thor y contestar a algunas preguntas de desarrollo. Cuando conteste las preguntas de desarrollo, por favor, contestar a la pregunta y poder fundamentar, que es una de las cosas que les he ido haciendo en la retroalimentación. A ver, estoy leyéndolos acá en el chat, chicos, espérenme. Espérenme. Ay, súper bien, aquí me comenta, quiero destacar algunos que ya tienen listo
Excelente, si van al día, ¿cierto? Pueden avanzar entonces en la lectura mensual de septiembre. Hoy día les subí tanto a Classroom como al blog el libro El Jardín Secreto. Ya ese es el libro que van a leer, así que si ya van al día, los que están al día con sus actividades pueden avanzar en su lectura. Maite, no era de Hércules, fíjate en la guía, si ya la tienen impresa, que antes de leer recordamos a Hércules. Acuérdense que a principio de año leímos la historia de Hércules, ya cuando vimos los héroes y las heroínas, ¿se acuerdan? Y ahí los invitamos, ¿cierto?, a leer el mito de Thor. Thor y las pruebas del rey de los gigantes, ¿ya? Un mito nórdico, para que lo vayan leyendo. Y vuelvo a repetir las páginas para los compañeros que me están preguntando por el chat. Van a leer el mito, ¿cierto?, de la página 130 a la 135, anotando pregunta y respuesta. Así que los dejo a todos, ¿cierto?, muy invitados a que lo puedan ir realizando. En el cierre, entonces, ¿qué son los mitos, chicos? ¿Quiénes son sus personajes? ¿Y en qué tiempo transcurre? Vamos a ir contestando esas preguntas para dar por finalizada la clase, recordándoles que vamos a retomar los mitos en profundidad de vuelta de Fiestas Patrias el jueves 24 de septiembre. Ya que me puede contestar, ¿cierto? ¿Qué son los mitos entonces? ¿Quiénes son sus personajes y en qué tiempo transcurre? Hay algunos de ustedes que les gustan mucho los mitos, ¿ya? A ver, a Lucas. Parece que a Lucas le gustan los mitos, ¿no? Hola, Lucas. Hola. ¿Cómo estás, Lucas? Bien, ¿y usted? Bien también. Me gusta escucharte acá presente en las clases. ¿Qué son los mitos, Lucas? Es que el profe estaba abajo en la clase, pero me acuerdo, se las dos últimas preguntas. Ya. ¿Quiénes son los personajes de los mitos? Son personajes que, por ejemplo, no existen un minotauro. Bien, súper bien. ¿Qué Por más? ejemplo, cosas surrealistas, pues. Ya, cierto que tenemos, dijimos que son héroes, también puede ser dioses, semidioses. Y acá la Martina nos dice, son dioses. Súper bien, Martina. Y el Cristóbal también nos habla que son representaciones o teorías sobre la creación de algo, del planeta, ¿cierto? Dijimos que son relatos de tradición oral que forman parte y nos hablan del origen del mundo o de la vida. ¿Y en qué tiempo transcurren? ¿Saben ustedes en qué tiempo transcurren o no, Lucas? ¿Se acuerdan? En la antigüedad, cuando los romanos, griegos, así, no sé. Sí, está bien, Lucas, sí, está bien, ¿cierto? No tenemos una fecha determinada así específicamente, pero sí sabemos que en algún tiempo lejano, en un tiempo remoto. Fíjense acá en el mismo mito que están leyendo del mito mapuche, dice al principio de todo. ¿Se fijan? Bien, la Sofi nos dice en la Tierra Media. Tiempo impreciso. Muy bien, chiquillo, muy bien sus acotaciones. Gracias a Lucas por participar y a todos los que me están escribiendo por el chat y están pendientes de la clase. Quiero dar las gracias, ¿cierto? Ante cualquier duda o consulta, ustedes siempre me pueden escribir y los dejo invitados entonces a que puedan realizar de la página 130 a la 135 durante la próxima semana. Y a los que ya la tienen realizada, puedan ir avanzando con la lectura mensual del mes de septiembre, que es El Jardín Secreto, para que lo puedan descargar. Está en Classroom, chiquillos, y también está en el blog en PDF, así que para que lo puedan ir leyendo y puedan, ¿cierto?, tener libre la semana de fiestas patrias. Así que les mando un fuerte abrazo a la distancia, muchos cariños y que tengan, ¿cierto?, unas bonitas fiestas en familia. Saludos y cariños a todos. Chao, chao.